¿Qué pedo? Perdón, ¿es de la fiesta de Juanito? Chale, volví a llegar tarde. Señores, buenas noches. Vamos, antes que nada, queremos agradecerle su asistencia, su preferencia, su atención. Sobre todo que hayan decidido venir a darle la madre a su quincena con nosotros. Sí, sobre todo se los agradece el dueño. Y pues ya, que es hora, ¿quieren echar desmadre? ¡Sí! ¡Vámonos a un table! Bueno, allá. Ya cambien los micrófonos, carnal. Es todo lo que se echaba flores, güey. No, perdón, decías que me acordé de un cuate, era re güey, le encantaba ir a los table dance. Después ya cuando se le hizo vicio para que le saliera más barato, se llevaba a su vieja. Sí, creo que a Mali cobraban el descorche o algo así. Esto ya casi se acaba. Bueno, yo soy el último comediante, no porque sea el mejor, sino que fui el único güey que aceptó estar hasta el último, ¿no? Entonces le pregunto a mis cuates, le digo, oye, ¿quieres acabo? Dice, ahora que quieras, nada más apagas el foco. Pero bueno, no, la verdad estoy muy contento, muy emocionado. La verdad, todo el día estuve ansiando llegar a este lugar, a este momento, a un show de adultos, después de estar todo el día con los pinches escuincles. Personaje como el mío, de veras, se sufre. ¿Se imaginan todo el fin de semana oyendo las canciones de Tatiana? Bueno, en mi caso no es el fin de semana, más bien es diario. Sí, lo que pasa es que mi hermana es imitadora de Tatiana. Pero de la China, ¿sí? Incluso hasta su marido le pone unas madrizas. Che cuñado. No, es que de veras, aparte, yo no sé quién inventó la falacia de la inocencia infantil. No hay inocencia, es más, ¿cuáles niños? Ya son hooligans en estado larvario. Mara Salvatrucha se escala. Todo rompe, todo destruye. No hay malos egresados estos de las escuelas del sistema Montessori. Oye, más bien parecen fábricas de terroristas. Fíjense, otra vez caminando por la calle, un chamaquito chiquito. Yo creo que era egresado del Kinder Bin Laden, ¿no? Jardín de niños Vascaeta, ¿no? Voy caminando, se pone a patearme el chamaco, así de, ¡órale, pinche payaso puto! Y la mamá, ¡ay, déjelo, déjelo, se está expresando! ¡Chingarazo al escuincle, ya les dejan hacer lo que quieran! Y bueno, debo reconocer que de niño mis papás sí me trataron con ciertos lujos. Sobre todo con lujo de violencia. Pues es que las mamás mexicanas de verdad se fueron a los extremos. Antes de cualquier cosita, chingadazo. ¿A poco no? No, ahora ya hasta los niños les pegan a las mamás, no nos había visto. No, pues ya ganó valor para revisar mi celular. En mensajes enviados se encuentra uno que decía, te caigo al rato, mamacita. Pues que me la hace de jamón, dice, ¿a quién se lo mandaste? Digo, no, pero si no es mío. Dice, pero está en tu celular. Pero no es mi letra. Dice, La convencí de una terapia de pareja. Ahí vamos a la terapia. La primera sesión tardó una hora. Nada más en enumerarle mis defectos al psicólogo. No, y tan convincente. El psicólogo se enojó, me regañó. Bueno, me insultó. Dice, no mames, ¿cómo andas con esta pinche vieja, cabrón? Una mujer mexicana jamás pierde una discusión. Jamás pierde. Si se apendeja, empata, pero nunca pierde. Chingaderas impresionante, cabrón. Y de verdad, esto no es por misoginia ni crítica, no, de verdad, lo digo con admiración. La mujer mexicana es el único ser en el universo capaz de manejar dos estados de ánimo al mismo tiempo. Si tú eres una chingadera a tu mujer, la que sea, no importa, mea en el juego de baño, embaraza a la secretaria, lo que sea, no importa. ¿Y cómo se manda el hijo de la chingada? Eso es por fuera, pero por dentro está. Ya me diste material para chingarte 3 años, cabrón. ¿Tú crees que te toman de la mano por cariñosas? No, con la mano te van midiendo el pulso y la presión arterial. Ya te aumentó, ¿a quién estás viendo, cabrón? ¿A quién estás viendo? No, me cae, te pones a pensar y dices, estaríamos mejor con López Obrador.